Acá estamos llegando como la parte céntrica, desde el centro. Hay una plaza. Y acá tenemos una plaza. Placita. Y hay unos paraguitos allá, no sé si los ven. Que vinimos anoche, pasamos por la plaza, está buena. Sí. Y bueno, ahora no hay nadie porque es temprano. Y estamos yendo a un balneario. Así que vamos, empezamos el video. Tocó el día nublado. Pero yo me metí igual, no importa. Sí. El día está súper nublado, horrible. Pero ayer estaba re lindo. Ayer estaba espectacular el día. Demasiado, bueno, creo que puso como 34 grados. Sí. Hoy no hace frío, pero está fresquito y bueno, ahí están viendo lo nublado que está. Y vamos al camping de América. Acá estamos en la plaza y acá está la iglesia Nuestra Señora del Socorro, la iglesia principal. Un lindo espacio verde acá. Nos gusta, nos y encanta. Y acá derecho, esto. Tipo esta plaza derecho, salen al mirador, que ahora les vamos a mostrar. Y más para allá, el camping. Esta plaza es hermosísima. Es re tranquila, re linda. Y acá tienen el mirador. Que vean lo que es espectacular. Esto es espectacular. Se ve como todo el monte, todo el verde. Se ve re lindo. Tiene unas vistas genial. Sí, ayer estábamos acá a la noche y se veía así una línea enorme, naranja, perfecta. Fue mágico, fue re lindo. Miren qué lindo. Genial, ¿qué onda, San se ve espectacular, Pedro? Mirá cómo se ve. Y están las canchitas de fútbol allá. Y están las piletas también. Las ganas de meter una pileta. Miren qué lindo, chicos, hermoso. Bueno, estamos equipados con el equipito de mate. Sí. Fundamental. Igual es temprano, ya desayunamos, así que... Sí, el hotel tiene desayuno. Así que ahora después es les vamos dato. A contar la data que de verdad les va a reconvenir. Buen desayuno, ¿eh? Sí, me es gustó. Rico. Ayer un caserón, ¿de quién es? No sé, de algún millonario será porque es un caserón impresionante. Vamos. ¿Sabes que siempre que bajo escaleras y te filmo? Sí, filmar los escalones, ¿no? Me mareo y como tres veces estuve a punto de caerme. Vamos yendo. Uy, Dios. Debe ser la subida, debe ser durísima. Sí. Bueno, esperen que les quiero mostrar. Estas son las, si no me equivoco, se llaman las escaleras de las flores. Ah, sí, mira, escaleras de las flores, flores del mundo. Por lo que sé, son escaleras que fueron hechas por muchos artistas de todo el país. A ver, un segundo. Ah, creo que son todas esas personas. Y está lleno de mosaicos, es muy lindo. Todo el mundo viene a sacarse fotitos acá. Muy lindo, la verdad, está muy bien hecho. Y es bastante, Parece que no, ahí en la grabación, pero es bastante trabajado. Y después lo que tenés que subir, obviamente. Ya viniendo todo el día cansado, estar en el agua caminando. Y subirlo, cuesta, The Police. Uy, casi me cayó. Fuck, The Police. The Police, dice, ¿no? The Police. Parece el parque 3 de febrero acá, ¿no? Vamos, que no venga nadie. Hay un olorcito asado. Sí, 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 sí. ¡Es por allá! ¿Le pegaste? No. ¿No le pegaste? No. Ah. Bueno, nada, esto es... Miren todo el parque, hermoso. Es inmenso, inmenso, la verdad. Y el camping es para allá. En toda esta parte está lleno de mesitas, baños, como para sentarse un rato largo. ¡Wow! Mirá ese verde. Qué lindo. Oh, ¿te imaginas Late corriendo por acá? Late se vuelve loco. Nuestro perro acá se vuelve loco. Ay, oh, se quedó con su abuela. Gracias, suegri, por cuidarlo. Sí. Gracias, mamá. Te mandamos un beso. Ahí se pueden ver las calles con subida, que se pone duro en un momento, sí. Encima con calor así. La gente acá obviamente que está recontra acostumbrada, seguro, pero se pone durísimo esa subida. Me acuerdo cuando había venido con mis amigos, año 2013,
y teníamos que venir, bajar a hacer las compras o al bañario, después volvíamos a subir, era durísimo. Allá podemos ver que es el cartel del Camping América. Ya llegamos. Bueno, y acá llegamos. Llegamos. Camping América. Y allá, justo se tapó, pero ahí se ve ya la playita con el río. Bueno, ya acabamos de entrar. Sale 300 pesos por persona y les ponen esta pulserita que pueden entrar y salir las veces que sea necesario. Abren de 8 de la mañana a 8 de la noche. No se puede entrar con mascotas y no se puede entrar con parlantes. Datos. ¡Ay, miren qué lindo! Miren, tienen todas las carpas, las mesitas, proveeduría, baños. ¡Muy lindo! Vamos ahí, mirá. Vení, vení. Vamos acá. Bueno, al final no nos metimos todavía, pero acabamos de leer que es un piletón para niños. Así que, menos mal que no nos metimos. Si eso nos pasó, no importa, yo me quería meter igual, yo tengo un calor. Así con ropa me quiero meter. Seguimos caminando para allá. Bueno, gente, pasaron cosas. Pasaron cosas. Pasaron cosas y no cosas buenas. Bueno, les pasamos a explicar. El lugar está buenísimo, está espectacular. Pero tiene un detalle muy importante, por lo menos para nosotros, que no tiene balneario, no te puedes meter al río a bañarte, playita, no. Tiene el piletón que es para los nenes, pero no para nosotros. Lo que tiene es pesca y parrilla. Entonces, si venís con esa intención en familia a pescar y parrilla, sí. Claro, ese piletón que les mostramos es solo para nenes. O sea, si sos adulto no tenés dónde meterte, solo podés pescar, digamos. Como nosotros estamos muertos de calor, estamos yendo a otro lado ahora porque nos queremos meter en algún lado. Así que estamos yendo a un camping municipal que supuestamente dice que tiene balneario, así que les vamos a contar qué onda ahí. Hagan de cuenta que no tengo un herpes en el labio, por favor. Ahora sí, chicos, llegamos. Esto queríamos, sí, esto río. Esto es lo que queríamos, meternos al agua, gente en el agua, eso era lo que yo quería ver. Vamos a ver cuánto sale. Allá, miren, ahí la sombrillita, la playita. Ay, Dios, caminamos una banda, pero llegamos. Montonazo caminamos. Es el camping que tienen que venir para meterse al río, es Mansa, Luz y Fuerza. Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza. Ahí vemos cuánto sale. Ya pudimos entrar. Ahora sí. Ahí les dejé la pantallita con los precios, pero salió 600 cada uno. Puedes venir a pasar todo el día. Miren qué lindo que está. Se escuchó mi. Ahora sí. Sí. Esto, ¿ves? Esto es diferente al otro, diferente. Ahora si te querés meter, sí. Miren qué lindo. Aparte no hay tanta gente tampoco. No, está tranquilo hoy. Bueno, está nublado, pero no importa. Sí. Ya me voy a meter al agua. Ya. No se anima a salir porque hace frío. El agua está re linda. Ahí va saliendo el nene. ¿Te gustó? Está linda el agua, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Ahí está el y se nos despejó la tarde, por suerte se puso lindo el día y ahora disfrutando. Bueno, algunos datos así para que tengan en cuenta por si quieren venir. Los precios yo se los mostré hace un ratito, es muy muy económico. Y recién fuimos a una proveeduría y compramos algo para comer y también súper barato todo. Sí, yo me pedí una milanesa completa con jamón. Era gigante y 700 pesos, re económico. ¿Y vos comiste empanadas? Y se lo terminó. No, me puedo terminar, era un montón. Yo me pedí empanadas, 150 pesos. Re barato. Una, allá, el agua para el mate, 50 pesos. Sí, sándwich de pebete y había
También ensalada de fruta, 300 pesos, sí. Todo re barato. Es muy tranquilo acá, demasiado tranquilo, es muy lindo. Sí. Y tampoco, o sea, no se permite entrar con parlantes, así que imagínense la paz que hay, es muy lindo. O sea, a nosotros nos encanta esta onda. Está como todo en silencio, todo familiar. Hay un sector gigante para las carpas con parrillas y también tiene, bueno, baños con vestuario. Todo no, muy lindo, así que nada, si los queremos recomendar Posta, pues muy muy bonito para que vengan con pareja, familia, lo que sea. Sí. Así que bueno. Y ahora arrancamos con el mate. Exacta acá abajo. Exacto, y arrancamos con el mate y entonces en algún momento vamos a ir a buscar unos facturas o churros. Una bolita de Sprite, algo así. Ahí tienen toda la parte del camping, acá hay como todo juego para chicos, está bastante bien. Y de este lado está, ahí está la proveeduría, le pueden conseguir algo de comida y lo que quieran, y ahí están los baños. Así que está bastante bien. Y, oh, los perritos. Se pudrió. Se picó. Bueno, hoy estamos en un día nuevo. Vamos a pasar el día a vuelta obligado, que nos dijeron que hay una playa pública muy linda. Si ustedes vienen en auto, pueden ir en auto tranquilamente porque es lejos de acá. Es como una localidad aparte de San Pedro. O sea, en San Pedro, pero es otra localidad. Sí. Y si no tienen auto, pueden venir a la terminal de micros y acá se toman el colectivo hasta allá. Más o menos creo que había como media hora de viaje. No es tan lejos, pero bueno, si vienen al micro, pasa que nos pasó a nosotros que recién sale a las 12:30 y bueno, así que son estamos haciendo 11, estamos, estamos haciendo tiempo. Y pero bueno, el micro se saca con la SUBE, así que ahora les vamos a dejar en pantalla cuánto sale el boleto. Esta es la terminal. Supuestamente están abriendo una nueva, pero esta es la terminal vieja. Estos colectivos, o sea, no van por el centro de San Pedro, digamos. Son colectivos que los llevan a Vuelta Obligado, a, no sé, lugares que son más lejos de acá, pero dentro de San Pedro no van a tener colectivos para moverse. Igual dentro del centro y eso se pueden manejar caminando porque es chico. Sí, es grande, sí, pero dentro de todo es chico. Ya que estamos hablando de pasajes, les contamos que los pasajes para venir los sacamos por la página central de pasajes y nos salieron 2.200 pesos cada uno, solo ida. La vuelta no la habíamos sacado porque no sabíamos cuántos días nos íbamos a quedar. Pero sale eso, más o menos, y tardamos 3 horas y pico. Está bueno. También pueden venir en tren, pero el tema del tren que es que no tiene horarios medios trasmanos. O sea, llega muy de noche el tren y el micro puedes venir a cualquier horario, así que está bueno. Calor. Ahí nos dejó el colectivo y ahora estamos caminando. Miren qué lindo que es. Qué bien, chicos, no saben, aparte el día espectacular que nos tocó, sí. Joya, justo elegimos el día clave. Hoy sí nos tocó un día sí. Hermoso. Y es enorme, la verdad que es enorme, sí, tiene sí. Un montón de espacio acá. Ay, miren qué lindo todo. Ay, tenía amor, dale. Vale, tranquila, ya hay otro más. No había nadie. Dale amor, que lo llevamos. Acá se pica. Acá música libre, Música libre, canal. Canal música libre si quieren seguir. Me atacó un bicho. No sé si se vio en la cámara. Espero que sí. Espero que no. Che, bueno, para un dato que esto es público. Eso es, o sea, importante. Obviamente, como es público, no pagamos nada. Ay, qué bien que agarramos hombre. Sí. Es la única playa pública de San Pedro. ¿Les parece? ¿Usted entiende que es público esto? Yo no puedo creer. Esta es, la de Vuelta Obligado es pública, después las de San Pedro Centro son claro, caras, exactamente. Pero no sí. Son caras igual. Bueno, nada, seguimos maravillados con este lugar. Igual esta creo que es la zona de pesca y allá estarían las ollas para meterte y nadar como un delfín. Yendo caminando para el agua. La verdad, esto es espectacular, lo vamos a decir 20.000 veces. Sí. La verdad, yo no sabía que existía algo así, público. No, la verdad es que no. No me lo esperaba, Pero está, o sea, hay familias, y grupo de amigos, sí. Mucha música. Encima, nosotros bueno. Primero lo vimos también por fotos y videos, y yo no sabía que era tan lindo, la verdad. Acá tenemos al amigo refrescándose.
Bueno, ella primero viene a tantear el agua. No está fría para nada. Está directo para meterse. Está tipo para... No me puedo meter porque tengo el micrófono, pero está hermosa, hermosísima el agua. Está linda. Distinto al agua del mar, ¿no? El agua del mar está congelada y bueno, claro. Te cuesta un toque más. Y no hay mucha gente tampoco. No, la verdad es que está tranquilo, no hay mucha cantidad de gente. Ahí hacemos un paneo de vuelta. Está tranqui de gente, no hay mucha cantidad. Bueno, ahora le toca a él. Y ahora le toca a mí. A según ver. Ella estaba esto... Pareces un reportero para... el micrófono. Vamos a empezar con las noticias. Bueno, chicos, es por el micrófono porque... Uy, no. ¿Viste? Qué bien que está el agua, nada, chicos, no sabes lo que es esto, no. Está espectacular. Yo soy cero de agua fría, no me gusta para pero nada. Pero olvidate, venimos a comer acá, olvídate. Está cuando viste que está como directo para meterte ya. Che, sí. Parezco un reportero mal, ¿eh? Parezco que tengo un micrófono de TN. Pero empezó nada, a preguntar, chico, a la gente de dónde viene. No sabe. Claro, empezaba a parar. ¿De dónde sos? ¿De dónde cuándo venís? Me miedo a caerme, tengo. Pero este lado. ¿Qué? ¿Qué? Ah, terrible. Muy bien. Ya está, ahí llegó, ahí se quedó. Acá tienen como unos food trucks. Están buenísimos. Tiene una pinta esto, sí, genial, sí. Están todos re lindos y aparte tienen como variado de todo un poquito. Sí. Muy bueno. Ahora estamos buscando agüita caliente. Y vamos a hacer unos super mates. Sí. Che, pero también ahora me está pintando un licuado, ¿eh? ¿Qué decís? ¿Licuado o mate? Y yo me tomé unos mates con algo dulce. Sí. Le mostramos un poquito el centro de día. Hay varios locales, qué sé yo, no hay tanta gente. Todavía a pesar de ser sábado. Es temprano, a la mañana temprano. Sí, es temprano. Y esto me hace acordar a San Telmo, a los paraguitos de San Telmo. Está, no sé si pueden notar que está todo súper limpito. No, o sea, no hay basura, es más, recién teníamos basura para tirar y no encontramos, no encontramos un tacho. ¿Dónde? Un tacho, no encontramos. Pero igual, a pesar de eso, no hay basura, no hay nada, está todo súper limpito. Está todo re limpio, la verdad que eso... ¿Pueden creer que me quemé el cuero cabelludo, gente? Soy la única persona en el mundo que no se quemó nada salvo el cuero cabelludo. Y allá nos en tuvimos casa... que volver del otro día porque sí. Me ardía mucho. Pero allá en casa tenés una gorra y no la trajiste. ¿Viste lo importante que es una gorra? O sea, esto es rojo vivo, me tuve que bañar con agua fría y me calmó, pero ahora me hizo un rodetito. Y sí, queremos decirlo, gente, nuestra adquisición es un regalo de mi primo, de mi genio primo Mauro, que me regaló los micrófonos que tenemos. Que, gracias. Nada, cambié una banda porque antes sabíamos nosotros que teníamos problemas con el audio y ahora... cambió mucho y se escucha muy bien, así que primo, muchas gracias, pues no vino, genial. No voy a luchar más cuando edite los videos, subiendo los volúmenes. Exacto. Todo, gracias. Son muy buenos. Acá hay un museo paleontológico. Ese dinosaurio que hay. También queremos hacer una mención especial porque estamos contentos porque superamos los 400 suscriptores, todavía no lo podemos creer. Y ya que está, también pedirles a todos si les gusta el video, dejar su comentario, me gusta, y si se quieren suscribir, que nos ayuda un montonazo, amigos. Acabamos de terminar de comer. La verdad que era un montón la picada al final. Así que nada, pero este lugar, miren lo que es. Estuvo muy, muy bueno. Bueno, acá terminamos de salir. Miren toda la gente que vino hoy, domingo. Miren ese perrito, por favor, se los pido. Miren esa relajación. No. Se llenó, hoy se llenó, mirá. Sí. Bueno, vamos a tomar unos mates y... mientras tomamos mate, les contamos los datos sobre dónde nos hospedamos. ¿Te parece?
Bueno, les comentamos más o menos dónde nos hospedamos, como para que tengan una idea por si podemos ahorrar ese paso de búsqueda. Nos quedamos en un hotel que se llama Hotel Natural, que queda en el centro de San Pedro. Y la verdad estaba bastante bueno, no tenemos ninguna queja, solamente el calor. Mucho calor. Sí, habitaciones que tienen aire y otras que tienen ventilador, y nosotros nos quedó la de ventilador. Claro. Y no, chicos, no. Si tienen la chance o justo tienen desocupadas las de aire, no lo duden, vayan a la de aire, porque era inaguantable a la noche con el ventilador. Inaguantable. Sí, en realidad es como la única queja que tenemos, digamos, sí. Porque no estuvo mal el hotel, pero de verdad que a la noche hizo mucho calor y la pasamos mal. Si ustedes van, les recomendamos que pidan una habitación con aire. Sí o sí, porque es muy pesado. Pues. Bueno, vamos a mostrarles un poco el centro de San Pedro a la noche. A la noche se pica. Encima hoy es sábado a la noche y ahí se nota la cantidad de gente que vino, porque en la semana la verdad que estaba tranqui, a la noche muy tranquilo. Nosotros vinimos un martes y no había nadie. Venimos el martes y no había nadie. Exacto. Y ahora que es sábado, bueno, ya se empieza a notar que mucho más. Y en la otra cuadra hay un escenario que ahora vamos para allá. Y allá se armó el escenario, están arrancando a hacer el show. Hoy a la tarde estábamos viendo, estaban armando todo. Ya se empieza a venir toda la gente ahora. ¿Qué onda? Un calor, estoy transpirando. El calor que creo que hace como 40 grados, aparte no, sí. Corre aire. Están para armar un... ¿Qué? Un show. Opciones para comer tienen varias. Sí, hay varias. Y hay como así lugares metidos como para las calles de acá del medio. Así que también, si vienen, también está bueno. Otra cosa que me encanta, calles. Que en ciertas cuadras en la esquina está el que vende panchos. Sí, así que se panchos, te salva. Panchos en todos lados. Cualquier cosa, si no conseguís, en la esquina tenés el que vende panchos y te salva la vida. Sí, literal.